Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Hoy nos encontramos en las instalaciones de Milar. Milar es una empresa que lleva muchísimos años en Jerez de la Frontera. Yo recuerdo cuando compraba yo con mis electrodomésticos recién casados en la calle Algarve, y de aquellos tiempos la cosa cambió y fijaros las instalaciones tan maravillosas que tiene aquí en Jerez de la Frontera y con unos precios muy competitivos, son magníficos. Cualquiera que quiere comprar un electrodoméstico en Jerez se acerca siempre por esta empresa, esta gran empresa entre otras cosas. Y venimos aquí a presentar hoy a dos nuevas figuras de nuestro plantel. Y como siempre, yo de esto entiendo poco, son Ocaña y Darío Guti, que el otro día nos sorprendió con dos golazos maravillosos que nos hicieron saltar de alegría cuando creíamos que perdíamos el partido contra el San Fernando. Finalmente logramos una brillante victoria con este ilusionante Jerez que continúa su preparación para comenzar la liga frente al Córdoba. Muchas gracias por venir a todos, dar las gracias al patrocinador Milar. Y aquí estamos con la presentación de Jesús Ocaña, lateral izquierdo. Le gusta mucho en la parcela ofensiva, es un jugador que tiende a sacar buenos centros. Defensivamente, la evolución que tiene, ya lo hemos visto en pretemporada, que ha evolucionado mucho y lo vamos a disfrutar. Viene de Sanlúcar, es de Sanlúcar y el año pasado estuvo en el Cacereño. Última faceta. Por otro lado tenemos a Darío Guti, delantero, está con el Izarra y en el Ebro. Las cualidades de Darío son un delantero que es muy luchador, le gusta bregar con los defensas, tirar el espacio. La primera semana la verdad es muy buena, hay un grupo magnífico, me han acogido súper bien y nada, dentro del vestuario se respira mucha alegría, mucha positividad, que eso siempre es bueno dentro de un equipo y me siento muy cómodo, la verdad, el poco tiempo que llevo aquí. Bueno, ¿qué objetivo te planteas tú personalmente esta temporada? Personalmente, mejorar como futbolista, eso para mí es lo primordial. Yo juego a fútbol para cada año intentar ser mejor futbolista, intentar siempre subir un escaloncito en mi carrera deportiva. Ya el año pasado quería subir ese escalón a segunda vez y bueno, este año es la segunda vez, pero bueno, para mí es como subir ese escaloncito a segunda vez y nada, seguir mejorando y aportar lo máximo al equipo. ¿Y en qué crees que tienes que mejorar? Siempre se puede mejorar. Al final uno puede ser bueno en ciertos aspectos, un poquito peor en otros, pero bueno, al final, por muy bien que lo haga, siempre se puede mejorar. Y ese es mi objetivo que me marco día a día. Cada entrenamiento intentar ser mejor que el entrenamiento anterior y cada partido intentar ser mejor que el partido anterior y acabar los partidos sabiendo que lo has dado todo y que al final vas mejorando día a día y terminar la temporada con la sensación esa de ser mejor jugador y nada, eso. ¿Qué se puede esperar del equipo en esta temporada tan ilusionante? La verdad es que el equipo es súper competitivo en estas categorías que hay equipos con muchísima calidad, con planteles con muchísimo presupuesto. Hay que competir muchísimo, tienen que correr todos a una, intentar ser un bloque y eso es lo que nos planteamos, intentar ser fuerte, tanto defensivamente como ofensivamente, y dar guerra en todos los campos y sobre todo en casa. La verdad es que el equipo lo veo súper bien, muy, muy competitivo. Todos corremos, que al final es importante. ¿Y el objetivo es, como se está diciendo, la permanencia o crees que hay equipo para algo más? Nosotros vamos partido a partido, ya te digo. El principal objetivo que tenemos es intentar ganar el primer partido de liga y sumando puntos lo más rápido posible para tener esa permanencia y a partir de ahí, pues bueno, siempre es bueno mirar todos los rivales que se pueden. Remarca que soy un equipo por encima de a lo mejor de individualidades, pero los que habéis llegado nuevos os habéis adaptado muy rápido, ¿no? a lo que quiere el mismo.
Sí, porque en sí el bloque que traía ya del equipo de años anteriores, pues son jugadores que como ya te digo, dentro del vestuario se respira mucha alegría, mucha positividad, y eso pues para alguien que llega nuevo es muy fácil adaptarse a esas condiciones. Al final en un equipo eso es súper importante, tener un vestuario unido, tener un vestuario que te transmite esa alegría, esa positividad, el saber que van a estar ahí para apoyarte en cualquier momento. Y al final la adaptación es súper fácil para cualquiera que venga a este equipo. Hay ganas ya, supongo, de que se acabe esta pretemporada. Ya llevamos muchas semanas de pretemporada, mucho trabajo y deseando que llegue ya el primer partido de liga contra el Córdoba. ¿Estáis ya focalizando un poco en ese partido o todavía es pronto para eso? No, de momento no. Estamos remarcando conceptos y mejorando cosas día a día para intentar llegar en las mejores condiciones posibles. Ya la semana de competición pues veremos cómo compiten ellos, cómo son. De todas maneras es el primer partido de liga, tampoco lo hemos visto competir en cómo se tiene que competir en liga. Bueno, al final pretemporada es un partido de preparación que busca mejorar cosas, que intenta buscar la mejor versión de tus jugadores para que lleguen lo mejor posible al primer partido de competición. Y nada, intentaremos preparar lo mejor posible y competir de la mejor manera. Porque si tenéis un inicio bastante duro, ¿no? A priori, ¿no? Evidentemente, ¿hasta qué punto es importante empezar bien la temporada? ¿Buenos resultados? A ver, inicio duro, bueno, entre comillas. Al final, todos los partidos se juegan 11 contra 11 y todos van a intentar sacar lo máximo posible, y ahí hay muy poca diferencia en estas categorías entre los equipos. Ya lo vimos el año pasado con equipos que tenían presupuestos desorbitados y al final pues este año acabaron en tercera división. Es que se puede competir con cualquier equipo en esta categoría y es lo que vamos a hacer nosotros. Intentar competir a todo el mundo y sacarle puntos a todos los equipos. Eso no tenemos que sentirnos inferiores a nadie, tenemos que ir a jugar de tú a tú a cualquier equipo. Intentar sacarle los mejores resultados posibles en todos los encuentros. Muy buenas a todos. Nada, pues quiero decir que he llegado el último casi, pero nada, muy contento, muy agradecido a los compañeros y por el trato que me han dado y nada, yo a trabajar y a seguir como estamos en la pretemporada. Un poco se puede decir, aunque sea en pretemporada, llegar y besar el santo, ¿no? Dos goles el otro día, casi prácticamente seguido. ¿Qué sentiste en las primeras sensaciones? No, sí, como tú has dicho, ¿qué mejor se puede pedir cuando llega un equipo nuevo? Entrar con buen pie, agradar a la afición, al equipo, y sobre todo pues para mí el nivel de confianza es un plus increíble, porque al final viene después de un año difícil, el tema del COVID tal y cual, y te dan la oportunidad de estar aquí. Llega y el primer partido o el segundo en casa y consigue una remontada con dos goles. Eso es llegar y besar el santo, pero increíble. Bueno, ¿cómo has aterrizado en el vestuario? ¿Qué te has encontrado? Pues como bien ha dicho Caña, la verdad que es un grupo muy sano, muy, muy alegre. Ya antes de cuando venía con el pecho para acá, recién firmado, estuve hablando con Javilillo, que ya coincidimos antes en el Ejido y nada, me comentó eso, que el vestuario es increíble, que es muy buena gente, el míster es súper bueno, que se puede hablar con él, muy serio, y la verdad que muy, muy contento. Al final, como he hecho Caña, si un vestuario es sano, es alegre y hay muy buen rollo, es súper fácil adaptarse. Pues quizás la primera piedra para construir después un buen edificio, ¿no? Sí, al final la unión, la competitividad sana, la unión, eso. Un vestuario tiene que ser una familia, uno se tiene que sacrificar por el otro y porque nunca sabe, el equipo necesita de todo. Un poco lo que le preguntaba a Jesús, ¿no? Que los nuevos, tú prácticamente has aterrizado hace nada, pero los nuevos sí se han adaptado muy rápido y quizás es por la base que ya había, ¿no? De la temporada anterior. Sí, al final si mantienes los pilares en el equipo, yo también tengo la suerte de coincidir con tres compañeros, bueno, con cuatro, tanto Alex Rueda como Alex Cruz, como Antonio Jesús, pues ya coincidí con ellos en el Saluqueño hace dos temporadas y al final pues llega un equipo súper alegre, súper familiar y con ya compañeros que ya conozco, tanto como Javilillo, al final pues todo te lo hace mucho más fácil.
¿cuáles son tus metas? Que, no sé, ¿te marcas una cifra de goles? ¿Esto que se le pregunta normalmente a todos los delanteros? O, bueno, o... siempre por dentro te gustaría, pero realmente no debes, siempre tienes que trabajar, estar preparado, sobre todo físicamente a tope, y lo más importante es no entrar en ninguna lesión. Tratar de evitarla, porque así es tanto malo para mí como para el equipo, porque si no estoy disponible ya esa competitividad no está, y al final estar a tope y bueno, ayudar al equipo tanto con goles, asistencia, con peleas, con penaltis, con lo que sea. Al final es competir, luchar y sacar lo máximo para que el equipo salga beneficiado. ¿Y cómo ves la competencia que tienes en la parte de arriba? Pues la verdad que bien, con Mayor me ha cogido muy bien, hablo bastante con él y muy bien, también Rueda, que es punta, aunque no está en su sitio jugando, pero me llevo muy bien con él también, y nada, la verdad que la competitividad es buena, hay que luchar y cada uno pues su parcela, sus virtudes, y en cada momento pues el míster verá conveniente pues uno u otro o los dos, o lo que sea necesario. Bueno, ¿nos apuntamos al discurso del partido a partido también o...? Sí, 100%. Eso no se puede pensar en otra cosa. Creo que lo principal es empezar bien, puntuar el primer partido de liga, sobre todo en casa. Es un gran rival, pero nosotros tenemos que afrontar ese partido pues como una final. Que es súper importante empezar bien la temporada, que eso te va a dar una moral para seguir creciendo y seguir construyendo los pilares, y nada. Y hay que estar todo a una y a muerte el primer partido de liga. Lo que decía también es lo del calendario, el primer partido ya es fortísimo. Sí, sí, nos ha tocado un buen hueso de primera, pero lo estábamos hablando, que la pretemporada yo he llegado tarde y no ha sido muy larga, pero los compañeros sí, ha sido una pretemporada larga y todos estamos deseando ya que llegue el primer partido de liga, ya quitarnos las pelusas, quitarnos ya todo y salir al campo ya, lo que es de verdad, como de tres puntos.